Ay, doctor Nicolás, como me está doliendo este Jalus valgus. Los televidentes van a decir, halus valgus, usted, ¿en qué idioma está hablando? Pues es que es el, ese es el nombre científico de los famosos juanetes. Según me decía el doctor Nicolás Felipe, juanete es un término popular para hablar de esta dolencia de nuestros piecitos, que valga la redundancia, duele bastante. Doctor Nicolás Felipe, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Aquí saludando pues a todos nuestros televidentes que sabemos que son muchos. Eh, alus significa dedo gordo del pie, eh, valgus que el dedo se va hacia afuera, uh -huh. entonces vemos como el dedo gordo se va tirando hacia afuera y va produciendo una prominencia aquí medial que es el famoso juanete que es el bunion que es muy doloroso. Aquí sería como por este lado. En este acá. punto, en la primera articulación metatarsofalángica. El dedo gordo se va hacia afuera, el, el dedo gordo del pie se va hacia afuera y el primer metatarsiano está tirado hacia adentro del pie. ¿Qué tan comunes son los juanetes? Uno conduce muchas personas con juanetes y que se quejan de los juanetes y que mi zapato sí. tiene que ser especial para mis juanetes. Claro, son muy comunes y se presentan con mayor frecuencia en las mujeres es una relación de 10 a 1. Casi. Sí. Vale, yo es le digo, decir, doctor, es que, es que muchos de los de temas que tratamos acá siempre, factores de riesgo ser mujer, tan sí. de malo. ¿Y, ¿Y en las mujeres más entre la edad de los 40 a los 50 años, alrededor de la menopausia, se eh, acentúan más los guanetes Hay una relación muy directa con el calzado. <laughs> sí, a más alto el tacón y a más cerrada la punta del calzado, <laughs> se aprietan los dedos en la punta del calzado se atrofia la musculatura y eso favorece el juanete. Doc, o sea que yo soy un perfecto caldo de cultivo para juanetes. Sí, 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 sí. Zapato apretado y bien altico, muy bien. Entonces hoy juntos de la mano del doctor Nicolás Felipe Sanín Campillo, nuestro médico ortopedista invitado, vamos a aprender de los juanetes. Adelante doctor. Gracias. Y qué le parece si empezamos explicándole a los televidentes con unas imágenes que el doctor nos envió. Ese asunto físico de los juanetes, por qué se forman los juanetes y qué es lo que pasa. Empecemos de una vez en materia, mi querido Brian, para dar la explicación necesaria mientras abrimos la línea de WhatsApp. Bueno, Doc, venga, le claro. corro la mesita y usted está en su salón de clase. Entonces, eh, decimos que es Alus Valgus porque Alus es el dedo gordo y el dedo gordo se va hacia afuera, sí. Y aquí queda el primer metatarsiano y se forma esto que es el bunion, ¿sí? Como es una saliente ósea que rosa con el calzado, esa saliente se va engrosando, la bursa que tiene el hueso, que es esa grasita de abajo, se va inflamando y esto inclusive es tanta la inflamación que produce mucho dolor. Uh -huh, perfecto, sigamos con esas imágenes explicativas para entrar en materia y tenemos otras vea eso se ve, se ve bastante doloroso sí aquí doctor. se ve la parte saliente del primer metatarsiano y el dedo gordo que tira hacia afuera sí esto hay una deformidad ósea de base pero también se va formando retracción de los tejidos blandos aquí el tendón del aductor y la cápsula también se van se van contrayendo entonces se va pronunciando la deformidad y a medida que la deformidad progresa que hay más inflamación, hay más dolor, más inflamación, también los tejidos se van rigidizando. Entonces, debe haber un momento oportuno para pensar en corregir esta situación. Se asocia, en la anterior, también se asocia problemas en los dedos, en los artejos vecinos, en el segundo artejo sobre todo, que se puede ir formando un artejo en garra, ¿sí? se va produciendo un callo artejo? dorsal, el segundo artejo, el segundo dedo del pie, ah, okay. se va eh, contrayendo. ¿Por qué? Porque hay una hiperpresión, ¿sí? se va trasladando la carga, porque como esto está tan enfermo aquí, se va trasladando la carga sobre la cabeza ya del segundo metatarsiano y entonces se van afectando los otros dedos. Uh -huh. Entonces tiene que haber un momento especial para uno definir el momento de la cirugía. Sí, no dejar que avancen tanto las cosas para tomar una decisión, sino que en el momento que sea necesaria, de forma colegiada entre el paciente y el médico, tomar la decisión. Perfecto. Sigamos entonces para ir terminando esa parte inicial. Este entonces, es un, un, un piecito después de la cirugía, ¿verdad? Pues yo aquí Parecía no alcanzo el... a ver ninguna cicatriz, porque aquí veo aquí, todavía el Aquí. Yo la veo allí. En este. ¿Sí? ¿Tú la ves aquí? Ahí está este la cicatriz. Sí está operado. Y aquí pues, vemos que está el buño. Aquí vemos que quedó muy bien corregida la, la deformidad. ¿El punium es la protuberancia que se está saliendo? Claro, es la cabeza del primer metatarsiano. Ajá, ¿Sí? ¿y hay algún liquidito, hay algo ahí como que lo rodee, que haga que duela claro, más? Claro, eso va es formando eso? una sinovitis y como él está protegido aquí por la bursa, él tiene una bursa, esa bursa se va inflamando y eso es lo que tú llamas el líquido que se va formando aquí es un líquido inflamatorio es una bursitis sí, en sí, esa partecito del pie sí piel. en esta prominencia ósea perfecto. siempre que hay prominencias óseas y hay roce la piel se inflama uh -huh. y produce mucho dolor perfecto muy bien doctor abrimos nuestra línea de WhatsApp que ustedes se la conocen ya que es el 305 316 65-60 para que ustedes nos escriban sus mensajes, sus inquietudes, sus aportes con relación a este tema de los juanetes que científicamente ¿cómo se llama? Halus valgus. Halus valgus, te duele el halus valgus, no el juanete. Muy bien, y tenemos esta pregunta para el doctor Nicolás Felipe Sanín. Hola, mi nombre es Valeria, ¿por qué se producen los juanetes? Ya él nos ha explicado bastante de por qué se producen sí. los juanetes, pero Rey... Volví a pensar en esa pregunta, a ver, si yo ando descalza soy más propensa a que se me produzcan, ya me dijo, los, estoy preguntando, ya me dijo que los zapatos, si mi mamá tenía juanetes, de pronto yo también los voy a tener, ¿por qué se empieza a presentar esa deformidad? Es multifactorial, multifactorial quiere decir que hay muchos factores, ¿sí? uno de ellos es el calzado, ¿sí? y se han estudiado poblaciones, pongamos es un estudio muy grande en Japón, cuando usaban su calzado tradicional y se veía que eh, no había tanta incidencia de los valgus. Ya cuando empezaron a usar más calzado occidental, se vio que aumentó la incidencia de los valgus. Entonces hay una relación muy directa en el calzado. Uh -huh. Recordemos sí. qué tipo de calzado es el que hay que. Intentar no usar mucho o por lo menos hacerlo variadito, solo como para ocasiones claro, especiales, los claro. tacones. Sí, generalmente los eh, tacones mayores de 4 o 5 centímetros Ay, Dios de altura, Dios. ¿sí? Me raje, veas eso. Es, mire, pues. <laughs> y los que aprietan mucho los dedos en la punta del calzado, uh -huh. ¿sí? Atrofian hacen la que... musculatura y le hacen producir el, el, el alus valgus, el juanete. Y si uno dice, definitivamente la vanidad me puede. Eh, y voy a seguir usando mis tacones, como de hecho lo hago. Hay, hay algún tipo de ejercicio, algún tipo de fisioterapia para prevenir. Yo creo que, que la tacones? mejor terapia es caminar descalzo ah. y se pueden usar. Hay algunas ayudas, ¿no? Se puede usar eh, una carreta que es un separador entre el primero y el segundo eh, eh, dedos del pie, artejos del pie, que es de silicona, y también se puede usar un corrector nocturno. Y para el bunion bien, venden también una cosita de silicona que es como una arandelita que eh, coge el dedo gordo del pie y lo protege contra el roce del calzado. Uh -huh. Y hay que modificar el calzado también, porque si vemos que está empezando el bunion a molestar y ya el síntoma y toda esta cosa, eh, podemos utilizar un zapato de... Punta redonda, ¿sí? donde queden bien acomodados todos los artejos en la punta del pie. Que y que no sea muy alto, ¿no es cierto? Que queden amplios los amplios dedos. Amplios los dedos, sí, descansados. Que, que no queden muy, muy apretaditos y que no quede muy levantado el pie. Sí, claro. Ay, Dios mío. Tener antecedentes familiares de personas con juanetes de pronto me hace más propenso a tener... Claro, vamos el la luz Valgus juvenil, que se presenta antes de los eh, 15 años tiene una relación muy estrecha hereditaria, si la mamá ha tenido este problema, entonces ya hay una cosa que se llama metatarso primo ¿sí? Que el primer hueso del pie, donde está pegado el dedo gordo del pie, está muy tirado hacia la cara medial, hacia adentro. Uh -huh. Sí, entonces forma mucho ángulo entre el primer metatarsiano y el dedo gordo. Ajá, perfecto. La única opción doc es la cirugía. Cuando definitivamente el paciente presenta dolor, él ya no aguanta el calzado, eso le está eh, perjudicando su actividad, tanto en su vida diaria como en su actividad deportiva o en sus caminadas, todo ese mundo de cosas, pues se debe recurrir a la cirugía, que es una buena opción, siempre y cuando haya dolor, porque el Juanete no se opera por estética. Sí, definitivamente sería un fracaso operar un ponente por estética. O sea, una señora que diga que tengo deforme mi pie esto se me está viendo muy feo y no me están luciendo tanto las sandalias. Sí. Eh, definitivamente usted como especialista no, y profesional del tema no dice. No se debe operar. No. Si no le está doliendo. No, no. se. Debe, no. Porque es más el riesgo de la operación. Que... Porque cuando el paciente no tiene dolor y se opera puede quedar con dolor después de la cirugía. Entonces va a decir hombre, mira, yo aquí me operé, insistí mucho en esto pero ahora tengo más dolor que el que tenía porque uh -huh. en realidad cuando se interviene el pie, que es importantísimo para el apoyo, sí, él tiene una biomecánica muy especial. Hay que medir muy bien primero que todo por qué se va a operar. Ahora vamos a ver unas radiografías donde nosotros tenemos que primero que todo examinar muy bien el paciente y segundo medir todos esos ángulos, que eso es prácticamente ingeniería entre uno y otro hueso para definir qué es lo que hay que hacer. Entonces, una cirugía de esa es una cirugía grande, ¿sí? no se puede minimizar y si el paciente no tiene ningún dolor y es por estética, pues hombre, oh, viene un proceso de rehabilitación supremamente largo donde el paciente va a decir, pues yo por qué me hice hacer esto o por qué insistí en esta cirugía. Uh -huh. Entonces, definitivamente descarto y todos los ortopedistas que nos toca tratar este tipo de situaciones, descartamos la cirugía. Cuando no hay dolor. Perfecto. Veamos justamente, Brian, por favor, las imágenes de, de esas cirugías de las que está hablando el doctor Nicolás Felipe con relación a los juanetes. Adelante, mi doctor. Entonces, vemos aquí muy claramente. Esa no la mandó usted. La ¿sí? La des, sí, la desviación que hay del dedo gordo del pie con el primer metatarsiano. Uh -huh. El primer metatarsiano se tira hacia afuera, ¿sí? Y el dedo gordo del pie se tira hacia adentro. y Entonces, aquí aparece el bunion tan grande que es la parte sintomática y que es lo que aflora aquí que, que duele y molesta. Pero debajo de la cabeza del primer metatarsiano están también los sesamoideos, que son unas poleas muy importantes de los tendones flexores para la marcha, porque el dedo gordo es el dedo de la garra cuando uno está caminando. Entonces es muy importante para la marcha. Entonces tomamos unas medidas muy juiciosas del ángulo que hay entre el primer metatarsiano y el dedo gordo del pie. Entre el primero y el segundo metatarsiano, ¿sí? Evaluamos muy bien la, el ángulo que hay entre las falanges del dedo gordo del pie, uh -huh. ¿sí? Evaluamos muy bien la proyección de los sesamoideos, que estén bien centrados. Entonces, con base en estas medidas, nosotros vamos a definir si es leve, moderado o severo el caso. ¿Este cómo fue? Entonces, aquí, este caso es un caso, diría yo, moderado. Entonces, ya nosotros podemos tomar la determinación dónde vamos a hacer la osteotomía y tenemos que planificar no solamente dónde es que vamos a partir el hueso sino dónde vamos a liberar los tejidos blandos también que están retraídos ¿por qué? porque esta deformidad va haciendo que todas estas estructuras de aquí sí, laterales eh, se contraigan la okay. osteo qué, los, ¿Qué se, es lo que van a hacer la osteo osteotomía Ajá. ¿Qué osteotomía es? quiere decir partir el hueso uh -huh. nosotros usamos en cirugía nosotros primero que todo planificamos muy bien, porque yo digo lo siguiente: todo buen carpintero mide dos veces y corta una. ¿sí? A nosotros en cirugía nos pasa lo mismo: nosotros no podemos hacer un corte y, y después otro, no. Nosotros tenemos que ir muy seguros, muy planificados, tener todo el mente muy claro, llevar las radiografías y tener la planificación. ¿Cómo es que vamos a hacer Toda el corte? la cirugía consiste en si, entiendo bien en cortar esa parte del huesito que se estaba saliendo y alinearlo nuevamente. Claro, la cirugía tiene varios pasos. El primer Cuando quiera paso, que le pasemos la no, imagen... No, nos el dice. primer paso okay. es liberar los tejidos blandos. Sí. Para que este dedo que está bien contraído, el dedo gordo, pueda alinearlo, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces se hace una capsulotomía, se hace una tenotomía, ¿no es cierto? Segundo paso, tenemos aquí el bunion, esa parte sobresaliente, respetando la corredera del sesamoideo. Sí, porque el sexamoideo tiene un canalcito por donde Oiga, va. la corredera del sexamoideo, ahorita tenemos les voy Tenemos que hacer la buniectomía, oh. se llama la buniectomía. Que es el toda, pedazo? Toda cirugía de Juanete tiene una buniectomía, okay. es decir, se quita esa parte dolorosa, la que saliente, está la que produce la deformidad, ¿no es uh -huh. cierto? Y ya arreglón seguido, como ya tenemos planificada la osteotomía, partimos el hueso, eso es una, un corte tridimensional, aquí en esta imagen es muy difícil que... Entiendan, hay múltiples técnicas para operar el juanete, pero cada cirujano va adquiriendo su, su técnica preferida, ¿no es cierto? Para cada situación, que es la que maneja, ¿no? Entonces hacemos la osteotomía y la gran ventaja que hay hoy en día con las osteotomías es que inmediatamente las fijamos con unos micro tornillos que son biocompatibles, entonces la cirugía queda muy estable, por lo tanto después de la cirugía no hay mucho dolor, es muy manejable, muy manejable. Perfecto. Sí, es decir, las técnicas han mejorado mucho desde que tenemos la osteosíntesis, forma de fijar las osteotomías de forma muy segura y, y firme. Perfecto. Una persona que se haya sometido a una cirugía de estas, más o menos, ¿cuánto tiempo tiene de incapacidad? ¿Necesita rehabilitación y todo este asunto? Claro, es muy importante que los pacientes sepan que el alivio no va a ser de la noche a la mañana. Sí. Uh -huh. El edema que había, más el edema quirúrgico, que, es, que se produce por el trauma quirúrgico, porque en realidad en la cirugía, nosotros llamamos el trauma quirúrgico, produce edema, que es hinchazón, ¿sí? Y ese edema se puede demorar, él se va resolviendo lentamente, pero se puede demorar hasta un año, ¿sí? Entonces el paciente tiene que estar preparado para eso. Entonces, cuando terminamos la cirugía, hacemos la ostotomía y todo esto, lo más importante es el vendaje que coloca el cirujano después de la cirugía, uh -huh. que es un vendaje corrector que cada cirujano tiene su forma de hacerlo y hay unos parámetros especiales donde ya dejamos el dedo alineado. Esa parte es fundamental en la cirugía el vendaje posoperatorio. O sea, usted cuadra la postura sí, ¿cómo y queda en la posición perfecta. Yo eso no ninguno de nuestros colegas eh, delega eso. Si sí, okay. ese es parte del éxito en la cirugía. Entonces a los 15 o 20 días, sí. Estamos muy pendientes de que el vendaje no se afloje y hacemos un buen seguimiento. A los 15 o 20 días retiramos los, los puntos y entonces ya comenzamos con un corrector de Juanete que lo dejamos en promedio hasta la sexta semana. Sí, es un dispositivo especial que nos va a mantener el dedo gordo bien alineado ¿sí? para conservar pues, el, el, la posición que dimos en cirugía. Y de ahí viene un periodo ya de fisioterapia donde tenemos que mejorar. Ya los eh, arcos de movimiento de la articulación metatarspalágica del pie, de la articulación interpalágica, ir mejorando el apoyo y hacer una, una fisioterapia integral. Perfecto. Porque en realidad, cuando uno tiene una cirugía, pues hombre, empieza con cierta cojerita, cierta cosa, entonces hay que volver otra vez a organizar la marcha. Claro, y eso con fisioterapia se seas... hace. De alguna manera. Sí, claro, perfecto. Claro. Tenemos una inquietud en nuestra línea de WhatsApp, les recordamos, hoy estamos hablando de Juanetes en Sana que Sana, y nuestra línea es el 305-316-6560. Buenos días, ¿qué tan cierto es que después de operar hay riesgo de que vuelva a salir? el Juanete. Un abrazo para ti, gracias por claro, estar con Sana, que sana. Claro, no, esa pregunta está muy interesante. Si se vuelve a trepar claro, el tacón. Claro, si porque sabemos san... que hay una relación directa entre el calzado de tacón alto y de punta estrecha. Si la persona vuelve a todas esas andanzas, vuelve a recibir al Juanete, si la cirugía quede muy bien hecha. Uh -huh. Por eso siempre al, al paciente que cuando lo operamos le eh, explicamos muy bien qué tipo de calzado debe usar. Perfecto, desde San Antonio, no sé si será el corregimiento o, o en el oriente antioqueño, nos escribe Cristina. Gracias por estar con nosotros. Mm, San Antonio de Parado, claro uh -huh. que sí. Mi mamá fue operada hace varios años de Juanitas, pero parece que le cogieron un tendón. Ella no quiso volver al médico, se quedó así, pero le molesta para calzarse y no puede utilizar calzado tapado. ¿Qué puede hacer? Cristina, un abrazo para ti, saludos a todos en el corregimiento de San Antonio de Prado. ¿Cómo así que le cogieron un tendón? ¿Ese es un riesgo? Las cirugías tienen sus riesgos, pero en realidad pues eh, se tiene todo el cuidado, se tiene todo el cuidado. Yo personalmente cuando hago este tipo de cirugías utilizo lupas quirúrgicas, es decir, que me magnifican mucho todos los tejidos y estoy muy pendiente. Puede pasar de todo, una cirugía puede haber cualquier tipo de complicación. No solo en esta, sino en todas. En todas, sí. Pero aquí en este caso, eh, de, la, de la persona que nos hace la pregunta… De la mamá es, de Cristina. Eh, exacto, es muy importante pues, ver la paciente y tomar una buena radiografía, a ver qué es lo que está pasando, uh -huh. sí, pues, qué es lo que está pasando. Si quedó alguna deformidad residual o hay alguna exostosis. Porque es que también no solamente es, hay el. Es una saliente ósea. Uh -huh. Cuando se empieza a formar lo que llamamos artrosis, porque un juanete ya de larga evolución hace artrosis a nivel de la articulación. Es decir, el cartílago que cubre esa articulación se desgasta. Uh -huh. Y entonces se van formando osteofitos que ellos se van juntando y producen una exostosis. Eh, también hay un juanete dorsal. Que es muy sintomático con el calzado y que uno lo ve muy bien en la radiografía lateral y también se debe operar cuando está inflamado, porque esa inflamación crónica va dañando la articulación. Pero en el caso de que la mamá de Cristina en realidad tuviera afectado un tendón, en, ca en el caso que eso claro, para eso hay solución. Claro, claro, claro. Pero habría que examinar muy bien. Pues me parece extraño que haya un tendón comprometido, pero en tal caso se puede solucionar. No, y el mensaje que nosotros siempre damos en Sana que Sana, si existe el dolor. Hay que buscar la cura. Si claro. la mamita tiene molestias, si le duele, si no puede utilizar sino cierto tipo de calzado, yo creo que valdría la pena. Claro, no y en para. el examen físico, pues nosotros le decimos al paciente, extienda su dedo gordo del pie. Si lo hace perfectamente, ahí está el tendón y lo vemos uh -huh. y lo podemos palpar y sabemos si está bien o mal. Le decimos, extienda, no lo puede hacer, ya vemos que hay un problema. Perfecto. Seguiremos hablando de nuestro tema de hoy, que son los... Juanetes, esos molestos juanetes que como bien lo, lo está enseñando el doctor Nicolás Felipe Sanín, son prevenibles, tratables y curables. Y vamos ahora con Noticias Sana que Sana. Estamos en Sana que Sana, hoy hablando sobre los famosos y dolorosos y molestos juanetes. Y feos juanetes porque también... Es muy importante la parte estética. Síntomas de los juanetes: protuberancia ósea en la primera articulación del dedo gordo, ¿cierto? Eso es lo que más conocemos. Piel callosa y enrojecida en la base del dedo gordo. Dolor sobre la articulación que se siente más con la presión, obviamente, de los zapatos. El dedo gordo rota en dirección hacia los otros dedos. Recuerden que el canal Televid tiene su canal de YouTube y en ese canal de YouTube también están todas las emisiones de Sana que Sana. Ocho días después de emitidos los programas aproximadamente, ustedes ingresan a YouTube, buscan Canal Televid, Sana que Sana y el tema que quieren ustedes volver a ver y compartir para que sigamos trabajando todos junticos en esta cultura de la Prevención y diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Continuamos con nuestro ortopedista invitado, el doctor Nicolás Felipe Sanín Campillo. Yo me la aprendí el segundo apellido, siempre, siempre. Campillo siempre. es muy sonoro. Sí, es, es muy sonoro y no es muy común. Muy bien, seguimos entonces respondiendo las inquietudes de nuestros televidentes a la línea del WhatsApp. Soy Viviana, muy buenos días, Viviana. Tardes ya. Buenas tardes, Viviana. Hace días vengo con un dolor por debajo del puente. Y me va como hasta el dedo grande, el dedo cortito. No me deja caminar. Cambio de zapatos o tenis y luego a chanclas. Esto puede ser síntoma de juanetes o de otra cosa. No, eh, hay un tendón que se llama el peroneo lateral largo que atraviesa la planta del pie y va por en, en la planta del pie hasta el dedo gordo. Muchas veces tiene una tendinitis y duele ahí o también la fascia plantar. Que produce mucho síntoma que se llama fascitis plantar produce dolor Ajá. en la planta del pie por eso es muy importante cuando estamos en consulta eh, ver muy bien los dos pies observar muy bien las dos plantas de los pies ver si hay callosidades qué punto de dolor hay si ¿sí? ver cómo es la marcha y cómo es el apoyo Ajá. es muy importante porque el eh, Alus valgus, es el juanete, muchas veces no está solo, sino que hay una insuficiencia del segundo rayo, generalmente también se observa un callito muy doloroso sobre la cabeza del segundo metatarsiano, hay los dedos en garra, hay también los dedos con callos dorsales, hay el famoso juanetillo desastre, que es el mismo juanete pero lateral, al otro, Por, al otro lado, sobre, sobre el quinto el rayo. Chiquito. Sí, sí, el pobre se llama chiquito. Juanetillo de Desastre. Porque los el... astres anteriormente se sentaban así en el suelo y entonces, quedaba entonces la cabecita de, de ronquito metatarsiano rozando contra el piso e iba haciendo callo. ¿no? Viviana, entonces yo diría que lo importante es consultar. Yo me imagino, doctor, que en esta como en otras dolencias físicas, lo importante es consultar a tiempo porque habrá dolores que no son tan incapacitantes y tan insoportables, que uno termina haciéndose la loca. Y, y no consultando, pero entonces la cosa se va creciendo hasta hasta el punto que ya sea mucho más difícil. Claro, manejar. yo digo que el dolor es una señal de alarma y que un dolor que no tiene importancia es un dolor que en ocho días desaparece con analgésicos, antiinflamatorios, eh, medios físicos que son los pañitos, toda esta cosa. Pero un dolor que es progresivo, progresivo y llamando la atención, hay que examinarlo. Es mejor que consulte. Tenemos otra inquietud. Para nuestro invitado, desde Amagá, doña Miriam, un abrazo para usted, qué rico estar en Amagá, municipio hermoso de nuestro departamento. Hace tres años fui operada de Juanetes, 13 años operada de Juanetes. Me quedaron un poco abiertos, ahora usted nos explicará eso, que es de Juanetes abiertos. Los dos, me, ah, ya, me quedaron un poco abiertos los dos primeros dedos. Desde hace tres años se formó un... A varus. En ese medio de los dedos. Y me duele mucho. Claro. ¿Qué recomendarle a doña Miguel? Eh, en la cirugía hubo un problemita que es que hubo una hipercorrección. ¿sí? Al corregir la desviación lateral del dedo gordo se fue más de la línea media hacia adentro y entonces se llama alus varus. Es uh -huh. un problema de hipercorrección. Por lo tanto, hay que tomar unas radiografías y ver cómo se puede volver a corregir esa deformidad que quedó. Doña Miriam, entonces la invitación, según nuestro especialista, es que vuelva a consultar para que no se le agrave la situación. Un juanete que no es operado, un juanete, doctor, que no es tratado a tiempo, aparte del dolor y la molestia, ¿te puede impedir caminar? O sea, ¿puede llegar hasta ese punto sí, o, no, o, no, sí, o no tanto? Sí, es que se va volviendo muy molesto porque fíjate que el, el, el dedo gordo del pie se va yendo contra los otros dedos. Y hay casos tan extremos se en monta. que el dedo se monta, el, es decir, sobrelapa el segundo artejo sobre el primero. Se forma un callo aquí sobre el dorso del segundo artejo. Entonces ya no solamente es la protuberancia aquí de ese union, sino lo otro. Y hay pacientes que son muy estoicos y van llevando esas deformidades. A mí me parece que cuando ya hay una deformidad de esas tan pronunciada esa es, tiene que ser dolorosa pues y puede y, ser y, incluso y hay que pensar en, en corregirla a tiempo puede ser incluso problemas puede causar problemas de equilibrio cuando ya está montado el dedo eh, lo que pasa es que en la marcha el dedo gordo del pie es el dedo del despegue y el dedo del agarre lógicamente si se va deformando se va dañando el despegue y el agarre uh -huh. porque el dedo gordo es fundamental sí entonces nosotros en la consulta Examinamos muy bien los pies, sabemos si es un pie egipcio, si es un pie cuadrado, si es un pie griego, observamos las zonas y de hiperparición. ¿Qué viene siendo, doctor? Diagnostíqueme, por favor. <laughs> un pie griego que suena más pinchando, mentiras. Sí. ¿Están esas clasificaciones sí, sí, sí. de pies? Claro, tipos de pie, o sea, eh, que son eh, parámetros que uno tiene. Y es muy importante saber que el juanete va asociado también a callos, ¿no? sí que hay un callito muy doloroso en la planta del pie sobre la cabeza del segundo metatarsiano ¿por qué? porque toda la carga se está transmitiendo al lugar que no debe estar que es el segundo metatarsiano, y empieza el dolor empieza el paciente a modificar la marcha sí, para sacarle el cuerpo para al dolor y vienen otros problemas adicionales de ahí para arriba entonces empieza el problema, empieza a doler la rodilla o la cadera, se altera la marcha, entonces es muy importante tener un apoyo que sea ideal para, para cada paciente entonces eso lo medimos en la consulta por qué se forman los callos sí que la gente tiene el criterio de que el callo pues hay que correr a y todas estas cosas no sí el callo es porque hay una hiperpresión sobre la planta del pie sobre los tejidos esa hiperpresión produce hipoxia y esa hipoxia es la que genera la hiperqueratosis entonces hay que tener mucho cuidado con eso sobre todo en las personas de edad porque ya los tejidos no tienen tan buena circulación, se van ellos a hacer sus cirugías caseras y ahí viene pues la infección desgaño, y viene un problema bien severo. Perfecto, bien o severo. con esos callos, si aparecen cerca a, a esas protuberancias de los huesitos, haga, haga la consulta. Es mejor. Haga es la mejor. consulta para evitar esas consecuencias. Hoy estamos hablando sobre Juanetes en Sanaque Sana Quesana y seguimos con nuestra sección Noticias Sanaque Sana Quesana. Regresamos a Sana Quesana para seguir hablando sobre los juanetes. Y al respecto, la siguiente información. Los juanetes son más comunes en las mujeres que en los hombres, como nos lo contaba el doctor Nicolás, y suelen ser hereditarios. Usar zapatos de tacón alto, de punta estrecha, eh, puede favorecer que aparezcan. Esta afección comienza a doler a medida en que la protuberancia empeora, pues en la base del dedo gordo del pie crece un hueso extra y un saco lleno de líquido y eso es lo que produce ese dolor doctor las personas que tienen pie plano es decir que no tienen ese puentecito aquí que yo creo que sí tengo son más propensas claro, a tener juanetes claro el pie plano es más propenso a tener juanete y se va deformando el dedo gordo del pie porque se va tirando eh, lateralmente y se va pronando se va rotando es decir adicionalmente a la deformidad de desviarse lateralmente cuando ya el juanete se va en, en esta situación, entonces el dedo gordo también va girando, se va rotando. Perfecto. Y toca operarlos porque son muy sintomáticos los juanetes. Pero prevenir cómo? Cuando un pie plano empieza a ser sintomático, el paciente se empieza a, a quejar de cansancio en el pie, de roce con el calzado, tenemos que formular unas plantillas, ¿sí? Bien mediditas eh, para cada paciente, bien personalizadas, y eso hace que el pie tenga una posición muy buena dentro del calzado, no haya roce con el calzado y se pueda en cierta medida prevenir la aparición del juanete. Perfecto. Hablando de plantillas y de todos esos adminículos para ayudar, usted al principio del programa nos decía que una persona que empiece a tener síntomas, la callosidad, un poquito de protuberancia, antes de la cirugía puede haber cierto tipo de ayuda, la recordamos. Claro, tenemos una jarretica de silicona que es un espaciador que se coloca entre el primero y el segundo artejo. Y puede ir perfectamente dentro del calzado, uh -huh. porque es de silicona y es muy blandita. Puede eh, usarse un protector también de silicona ¿sí? o de tela especial sobre la bursa, sobre el bunion, que es la, la prominencia. Y de noche se puede usar un corrector nocturno. Eh, cuando ya el juanete está establecido, con estas medidas, no se va a curar. ¿sí? Esto es cuando está empezando. ¿sí? Sí, Inclusive sí. cuando operamos el... El juanete, en algunos casos usamos eh, el espaciador de silicona sí, dentro del calzado. Perfecto. Y eso se consigue en, en cualquiera sí, cualquier tienda de ayudas médica. Ortopédicas, sí, en cualquier O tiendas sí. médicas. Perfecto. Y lo último para recapitular. Así me clave el cuchillo la importancia de utilizar un calzado adecuado que deje los dedos libres, con buen espacio, que no los estreche adelante y que no esté muy en esta posición. Claro, claro. Definitivamente eh, la progresión del juanete está en relación con el calzado. Uh -huh. Un tacón de punta muy, eh, muy puntudo, muy alto el taco del tacón, eh, mayor de 5 centímetros, favorece presión en el antepié. Sí, y si adicionalmente la punta del zapato es cerrada, pues esa deformidad ya se incrementa, sí, porque los dedos están apretados y fuera de eso se produce atrofia muscular. Es que el calzado va atrofiando la musculatura del pie. Entonces es muy importante pues tener en cuenta esto del calzado adecuado. Hoy en día sí hay mucho que escoger. Claro, sí, en el hay mercado hay muchísimo, escoger. no hay sí. disculpa. Doc, y finalmente en este minutico que nos queda, ¿la cirugía se hace por tanditas en caso de que los dos pies tengan guanetes? Claro, es muy importante tu pregunta eh, y todos hemos tenido la experiencia como ortopedistas, sí, que nos dejamos echar el cuento Yo quiero de algunos de pacientes, vez. sí, opéreme los dos pies, doctor, listo y uno se ha echar el cuento y después llega el paciente y le dice a uno, sí, uno me quedó muy bueno, pero este otro no estoy como tan bien, tengo algún dolorcito, me molesta. Lo ideal es primero operar el más sintomático, eh, dedicarse a esa cirugía. Y ya después, cuando el paciente se recupere de uno, hacer la otra. Perfecto. Sí, es lo ideal, es lo ideal. Perfecto. Doctor Nicolás Felipe, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Sana Costa. Por mucho Sana. gusto y gracias por la invitación. Y aprendimos mucho sobre los juanetes. Yo llamo a poner mis tenis que tengo en la oficina <laughs> y despido el programa. Recordándoles estos productos del canal Televid a propósito de la visita del Papa Francisco que se nos llegó la hora, doctor. Se nos llegó la hora. Ya, mejor dicho, en dos semanitas estaremos en ese boleo delicioso. De hoy, en dos semanas, está llegando el Papa Francisco a Bogotá. Aquí está el MOOC del Papa Francisco. En la mesita ustedes pueden ver el cuadro de la bendición del hogar del Papa Francisco y el tríptico del Papa Francisco, productos Televid que ustedes pueden pedir a domicilio en el 322-9050, opción 1. Y como en Sana que Sana hablamos de la salud física, pero también de la salud emocional, mañana vamos a hablar de un asunto que puede sanar y puede enfermar, y es la vida de pareja, una vida de pareja armónica, una vida de pareja estable. Es una bendición, pero lo contrario es un asunto que causa muchos dolores de cabeza. Nuestro tema mañana en Sana Que Sana, con especialistas del Centro de Familia Vida y con testimonios de dos parejas maravillosas, será cómo tener una vida de pareja armónica y plena. Acompáñenos mañana jueves y feliz resto de miércoles para todos. Sana Que Sana, chao, chao.